Pues nada, que el buen diente llega con todo, con una celebridad del buen comer, de la mesa, un sibarita, un gourmet, bueno, un exigente, un analista de los sabores, y pues nada menos está con nosotros Eloir Soto. ¿Cómo estás? Padre, madre, Muy luchón. muy cotizado Ay, tú. nada, Robert, andaba yo en las Maldivas, en Europa, Asia, África, India, Te pero ya digo. regresé, ya estoy de vuelta y estaré más seguido por acá. Bueno, ¿verdad? Ahí estás, conste. Pues aquí, ya sabes, en el trono, como siempre, volviendo a las A ver, andadas. cuéntanos, ¿qué sugerencias hay ahora Fíjate, Robert, que hay para varias los que cosas. les gusta el buen diente? El buen diente, el buen comer, cosas buenas, ¿no? Cosas de, pues ahí, como que se me ocurren. Fíjate que hay varias cosas que comentar. A ver. La primera que quiero comunicarle a todos nuestros radioescuchas, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos Cibernautas. Todavía cibernautas, no les podemos decir webescuchas web o... escuchas, ¿no? No, ¿Verdad? todavía no. O Cibernautas. no sé, ya Bueno, buscaremos un término. A que ver. ya mero se viene el Festival Gourmet Barceló de la Riviera Maya. Que a ver si ahora sí nos invitan. Que va a ser ¿Verdad? del 8 al 15 de septiembre Uno, en el pues... Barceló, que es uno de mis Se favoritos me hace que ya me la realmente. pelé. Yo digo que la mejor playa de la Riviera la tiene el Barceló porque es una alberquita, es tipo caleta, pero nice. Es un agua tranquila, es una alberquita preciosa, tener los pececillos al lado. No, no, no. Entonces, imagínense en ese hotelazo de la Riviera Maya. Ahí les puse una foto. Además, ir a comer muy bien. Siempre se come muy bien, pero Barceló siempre quiere dar un poco más a todos sus huéspedes y organiza este festival año con año, que ha tenido grandes chefs ahí con ellos presentes, como Daniel Obadía, como Pedro Abascal, como Thierry Blue, como Gabriel Jiménez, como Jonathan Gómez Luna, entre varios más. Y este año pues están rifando el chef Alejandro Sánchez, que ahora vuelve, porque el año pasado también estuvo y va ahí como protagonista. Está también Pedro Abascal, Javier Pérez Stone, está el colectivo de cocineros de Yucatán. Entonces, toda una experiencia, un Barceló Experience. No se lo pierdan del 8 al 15 de septiembre. Vayan reservando para que les toque esas noches fantásticas, esas comidas, donde la alta cocina se privilegia. Entonces, yo ya les dije, no, luego no digan que no les dije, del 8 al 15 de septiembre en barceló.com hay más información. Barceló Maya Grand Resort es un hotelazo que vale mucho la pena. Te la pasas, wow, bomba. Se lo recomiendo ampliamente. Y ¿Tú ya bueno, y fuiste? sí, yo ya fui hace unos 2, 3 años. Te digo que tienen la mejor playa. Es una playa tan tranquila. Para los que no nos gusta el revolcón, bueno, el de las olas, esa es perfecta. ¿Sabes a quién no le gusta? A los que... No, pues no. No, pues ya sabes, a los que ya entramos en la, a los 30, Menopausia, a la a los andropausia. 30, entonces ya, pues ya no. A los 30 Pero me dobles. encanta esa playa en Oye, ojalá especial. y para esa fecha ya se haya solucionado algo del sargazo. Lo de Sargazo. Sí, porque yo acabo de estar allá y sí es una pena que pues que todo la orilla del océano esté pues contaminada, ya no te puedes meter al mar, además es una peste, Ya pues no está sé, pero padre fíjate y que pues sí están se haciendo pierde muchas mucho. cosas, Sí, ya, toda la ojalá, Riviera Maya ojalá. y toda la península en general. Y sabes que el Sí, porque festival viene. justamente también quiere promover, o sea, tienen playas hermosísimas, la verdad, las playas más Preciosas. bonitas de todo el mundo. Sí, Y totalmente, ¿eh? bueno, después de algunas de Europa, pero no es cierto. No, no, fíjate No, que es mar frío. sí, sí No, le no, anda no, sí. quitando. Pero sabes que además promueven mucho la cultura local, como lo que hacen los cocineros de Yucatán, que Sobet Reyes, José Rodríguez y Sergio Novela, que entre otras cosas, le voy a decir curiosa, hicieron la cochinita más grande del mundo y se rompieron un récord Guinness. Imagínate, cochinita así como el sueño del gordo todo el día, así comer Ah, yo he cochinita. ido Yo amo la a cochinita. Progreso Uf. de que me he aventado, o sea, yo creo que donde he comido más tacos, me aventé 15 tacos de cochinita pibil, Ay, mi rey, y luego hablas de mí. pero bueno, el chiste es que no se Ay, o sea, que note. me estás insinuando algo. Nada, yo no Bueno, dije pero vayamos a la Riviera Maya, vayamos al Barceló, que siempre se lucen. El hotel de la Riviera es precioso. Hicieron una gran cena para anunciar el festival aquí en el Sonora Prime, que está llevando mi amiga Carmina, de Relaciones Públicas. Hicieron una super cena, cocina de humo, el Sonora Grill Prime de aquí del Barceló, aquí en Reforma.
Entonces vayan al Sonora, vayan al Festival Barceló Gourmet de la Riviera Maya. Y pues además de este anuncio del 8 al 15 de septiembre, no se les olvide, ya mero. También te quiero contar que inauguraron un Palominos más en esta Ciudad de México, pero ahora por la zona acá financiera, la zona, la zona de los ejecutivos, pero también de los chavos que ya buscan otro tipo de diversión. Ya sabes que ahora están como muy en boga este tipo de cantinas, entre cantinas y tradicionales. Pues Palominos le está apostando a este nuevo mercado, pero con la tradición de la buena comida sonorense, porque ya debes saber que Palominos, pues, es uno de los mejores restaurantes de comida del norte de esta ciudad. Están en Insurgentes y ahora han abierto esta nueva sucursal en Palmas que está espectacular. Me gustó mucho, privilegian mucho el uso de la madera. Hay obras artísticas de un pintor sonorense que hace los yaquis de los venados. O sea, el interiorismo está atractivo. Me gustó, por ahí hay una foto también. Y la inauguraron apenas en día reciente, Robert, pues ya sabes, pues, ¿qué te gusta de la comida sonorense? ¿Qué conoces? Las carnes. Las carnes, son muy buenas carnes. Bueno, acuérdate que donde empieza la carne, termina la cultura. Ay, Dios, eso... Lo dije, lo pensé. ¿Lo pensaste? Lo no, dijiste, eso dijiste, se lo escuché a... Alfonso Reyes en su libro de cocina, ¿no? No, a José Antonio Alcaraz, que era un músico y un crítico de teatro, que tenía toda la razón, pero era un... Pues, perdona, los amigos del norte, ¿verdad? Pero sí. No, bueno, pero ya sabes que los norteños, en vez de comer totopos como aquí en el sur, comen carnita, ¿no? Carnita, sí, claro. Asada, carnita adobada. Y bueno, pues estuvimos platicando en Palominos Palmas, a propósito, con el ingeniero Juan Carlos Puebla, que es el director de este grupo Palominos, que le ha ido muy bien. Tienen 40 años desde que se fundó el primer Palominos allá en Hermosillo, Sonora. Ya sabes, ciudad de progreso, ciudad entusiasta. Ahí un saludo a mis amigos de Hermosillo, por ahí voy a darme una vuelta próximamente. Y don Juan Carlos Puebla, que es yerno del fundador de Palominos, nos platicó y nos dio una cátedra de cocina. Me sentí muy, muy, muy halagado y muy honrado de que me explicara muchas cosas que yo no sabía. Por ejemplo, de las tripitas de leche tan famosas del norte, que me explica que esas no son vísceras, como el taco de tripita chilango que te comes allá afuera del metro aeropuerto. No me gustan a mí las vísceras, ahí sí tengo. Ay, yo tampoco, yo no soy puedo. Así que no puedo con eso, a menos que me lo dé un chef, ya saben que luego soy medio débil. Pero las tripitas de leche justamente es como el tubo gástrico que llega la comida al estómago, entonces no hace ningún proceso digestivo, ¿qué quiere decir? Que están limpias. Entonces las hacen de una manera espectacular, es algo delicioso. Bueno, además de Palominos, de las carnes, ya saben, pues que te gusta el New York, el ribeye, el cilón, como le quieran decir, top y Stouhawk, todas de primerísima calidad del norte de Sonora, que es uno de los estados, si no es el que mejor carne tiene en toda la república, que con calidad de exportación además, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no todo el mundo puede exportar carne, por ejemplo. En Sonora sí hay ranchos que tienen esa certificación. Y en los Palominos especialmente, traen esa carne, además de todos estos productos que traen desde allá. Imagínate las coyotas sonorenses aquí en Palominos, originales, auténticas. Las tortillas sobaqueras. ¿Sabes por qué le llaman sobaqueras, no? No, dime. Porque al principio decían que la tortilla de harina, con agua y todo eso, con el sudor de cierta parte del cuerpo que todos conocemos, sabían mejor. Evidentemente ya no se hacen así, esa es la tradición. Ajá. Pues son unas tortillas enormes, como de 50, 60 centímetros de diámetro, Roberts. Entonces, para que te llenes y donde hacen los burritos, ya sabes, ¿no? Pues, ¿qué más? Además, el Palominos te van a ofrecer tu caldito de queso, una entrada que le llaman combinación Palominos, que me encantó porque tiene todo, ya sabes. Burritos de machaca, que no crean que lo de machaca nomás es exclusiva en Monterrey, ¿eh? No, es de todo el norte. Están las quesadillas del queso sonorense, que es como menonita muy rico. Está la ya carne. Se me tocó, ya sé, estamos a nada. De, bueno, ya los, casi. Los frijoles maneados, no meneados, ojo, porque yo luego le digo meneados. Es que eran meneados, pero no, son maneados. ¿Sabes? Sí. Entonces, carne oreada, que es una carne semiseca. Ay, ¿qué tal? Que son como los totopos, le decía el ingeniero Puebla, que en vez de comer totopos los sonorenses, ahí agarrabas tu carne oreada.
Yo dije, ahora voy, yo voy a sacar la carne a orear. No, que qué horror, Robert. No, no estamos hablando de eso, sino de hoy, la pena. Hoy toca como todos los días, sí, hay que orear la carne. Ya sabes, con chile colorado, que es la base de la cocina sonorense, es el chile colorado, el chiltepín, estos chiles que le dan un auténtico sabor distintivo de los sabores. Entonces, así como en el sur, Puebla, Oaxaca, y todos tienen su cocina muy acá, también en el norte, con carne. O sea, por eso están grandotes y así fuertes, ¿no? Pues la proteína, está el caldo de queso, están las tortillas de harina. De harina. Está, bueno, miles de cosas. Nomás me estás antojando hasta la queca, oye. Además, hay unos camarones, los camarones peñasco, que también están con el chile colorado, marinados. Bueno, una cosa espectacular. Vayan a Palominos, ahí en Palmas. Abre de lunes a sábado de 12 a 2. O sea, para no, no hay desayunos, pues bueno, pues hay brunch, digamos. Pero los domingos cierran a las 7. Entonces, ahí búsquenlos en palominos.com.mx, restaurantpalominos.com.mx. Ese es su link, para que chequen el menú. Hay todo, todo es bueno, garantizado. No andan vendiendo cosas que no son, no andan ofreciendo carnes que no son. Son carnes auténticamente sonorenses. Y en la sucursal nueva de Palmas va a haber una línea más premium de cortes por el mismo segmento que se mueve por ahí. Va a haber más opciones de carnes. Y bueno, pues están para todos. Y el lugar está muy bien ubicado. Hay un sistema de vale parking muy bueno. Está de lujo, ¿eh? Está no, como, pues además tiene una terraza como para todo este nuevo público que le encanta terracear. Con obras de artistas plásticos muy buenos que van que cambiando. Que son obviamente exposiciones temporales. Temporales. Que deben de estar también a la venta. Entonces, me parece muy atractivo. Cortes Tomahawk. Yo dije Tom Hanks, creo que hace rato Tomahawk. Tomahawk. Entonces, está en Palmas número 340. Ahí váyanse, un día de estos. Chequen las obras de que van a ir cambiando, pero y coman rico, que es lo más importante. Coman rico, cocina sonorense, muy buena, auténtica, sin ningún tipo de, como de pero, ya sabes, ¿no? Que luego vas a otros lugares y como por $1,000 te dan un pedacito de carne de 100 gramos, no, aquí está todo bien servido, el servicio es espectacular. Y bueno, ¿qué más? Pues también, fíjate que fue el aniversario de Jaso, nada más para mandarles una felicitación. Jaso cumplió 12 años, que esto es un récord, porque en Polanco y cumplir 12 años, sí, pues ya sabes, sí, que sí. Cierran y abren muchos lugares. Sí, claro. Ahí en Newton 88, el lugar clásico de Jaso, que además de sus helados espectaculares y la repostería, que yo soy fan de Jaso siempre, pues recuerden que hay también platillos que fusionan la comida mexicana y norteamericana. Y es un lugar obligado para visitar quien viene a la Ciudad de México y quien no lo ha hecho. De verdad, es un lugar que deben de ustedes conocer y probar todo lo que están ofreciendo ahí. Pues hay una felicitación bien, bien especial a los chefs, a Sonia Arias y a Jared Reardon. Nunca puedo decir bien su apellido, Reardon. Bueno, él, Jared. Felicidades por sus 12 años. Que los cumplan felices y que vengan otros 20, porque pues, lo merecen y se esfuerzan muchos. Ya tienen sistema catering, tienen pastelería. Sí, tienen pastelería, tienen que es muy famosa. En algunos, quien no haya recibido unos merenguitos de Jaso Bakery. Bueno, yo soy fan. Los bombones de chocolate blanco, Dios mío. Ya ni me digas. El helado de higo, ay no, bueno, yo estaba a la dieta de los postres, ayer la rompí, pero bueno. Pero vale la pena. Vale la pena, hay cosas que valen la pena. Solamente con buenos postres hay que hacer la excepción. Oye, pues qué bueno que viniste aquí a La Buena Vida, Eloís. Oye, mi Robert, y última, para decirles que tenemos una trivia con Tupperware. A ver, cuéntanos. Tupperware, ya sabes que está lanzando, renovando imagen. Ya sabes que Tupperware, pues, tiene años, ¿no? Es un clásico. Primero se muere uno antes de que se acabe. A los recipientes, ya en genérico les llamas pásame el topper. Sí. Imagínate el nivel de injerencia que tiene Tupperware en la vida de los mexicanos. Y de lo bien hecho que están sus productos. Y ahí está, vamos a dar unos kits de regalos, el kit juvenil que incluye todo, ya sabes, un recipiente para agua. Pero ahorita está perfecto para la escuela todavía, para los chavos. Te incluye un para la comida godín, ya sabes, bueno, para la comida normal también. Y Tupperware está apostando por nuevos diseños, nuevos colores. Ahorita justamente que regresamos a clases, benditos a Dios, pues hay kits para niños, kits para no tan niños. Hay para todas las edades, para toda la familia. Y Tupperware
siempre amenos, siempre a gusto y con nosotros. Nos regalan unos kits. Escriban a... Es ro-labuenavida. Ahí manden su... ¿Y qué les preguntaremos? Nada más que digan... ¿Cuándo se fundó Tupperware? ¿Cuándo se fundó Tupperware? Va. ¿Cuántos son? ¿Cuántos kits? Son 3 kits. Ok, cinco perfecto. Kits. Preferentemente kits, pero... aquí en la Ciudad de México, para que les llegue rápido y para que puedan pasar a recogerlo, por favor. ¿Y cuándo se fundó Tupperware? ¿Y cuándo llega a México? ¿Vale? Perfecto. Entonces, chequen ahí tupperware.com.mx, vean el catálogo y pues, Robert, hay que darle. Hay que seguir para la siguiente emisión varias cosas. Un restaurante de súper lujo. Ya lo hablaremos. Y pues, puras cosas buenas en el buen diente de la buena vida. Con el oír sato. Con el oír sato. Bueno, entonces regresamos. Gracias. Apur. Chao.